Que demanda el nuevo modelo educativo. La conferencia tiene una duración de 60 minutos. Posterior a ella, habrá una sesión de preguntas y respuestas con una duración de 30 minutos. La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, en apoyo y fomento a la preparación académica de nuestra comunidad educativa, otorgará becas de distintos porcentajes a las personas que nos proporcionaron sus datos a través de nuestros medios digitales o en nuestras mesas de registro ubicadas en la entrada de este auditorio. Al terminar esta conferencia, sortearemos la primera beca del 100%. Esta aplica en la inscripción y las colegiaturas de la maestría en administración o en la maestría en educación, ambas en la modalidad en línea. Posteriormente se anunciarán vía telefónica y por medio de su correo electrónico el resto de las becas. Estén muy atentos de estos medios. Solicito un aplauso para recibir a nuestros ponentes, maestra Patricia Frola Ruiz y doctor José de Jesús Velázquez Navarro. Un aplauso, por favor. A continuación, leeré una breve semblanza de nuestros ponentes. Maestra Patricia Frola Ruiz es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Psicología y Educación Especial. Certificada por la Universidad de Harvard, OCDE y CEP, como líder en reformas educativas, áreas de profesionalismo y evaluación del desempeño docente, especialista en temas referentes a las reformas curriculares del sistema educativo nacional. Considerada una de las relevantes expertas en metodología de la evaluación cualitativa y cuantitativa en México y América Latina. Doctor Jesús Velázquez es licenciado en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Nayarit. Maestro en Educación con intervención en la práctica educativa por el Centro de Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación de Jalisco. Diplomado en Creatividad en la Educación por el Centro de Estudios en Investigación sobre Creatividad Aplicada. Ha tomado más de 300 cursos de actualización docente en diversas instituciones de gran prestigio, que le han redituado un conocimiento pleno del estado que guarda la educación en México y el mundo. Brindémosles un fuerte aplauso. Autoridades, compañeros docentes, comunidad académica en general, presente y en línea, sean todos bienvenidos. A continuación, tienen la palabra nuestros ponentes invitados.
dar inicio entonces. Quiero nada más probar que todos los artefactos tecnológicos están en orden. Bueno, la siguiente. Ahí está. Bueno, un antes, por favor. Para iniciar bien el día y siendo lo más, haciendo esta sesión de trabajo lo más parecido a lo que tendría que ser una clase cotidiana en estos tiempos, pues nos vamos a disponer a iniciar con una activación, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque yo no puedo entrar de tajo, sin preparación alguna, a la temática que nos corresponde, ¿cierto? Entonces me voy a permitir, para que todos nos pongamos en la misma frecuencia, hacer una activación. Por ahí la Secretaría de Educación Pública incluso publicó algún cuadernillo para que tengan los maestros activaciones a la mano. Les voy a pedir, y esto nos va a servir para activar los hemisferios cerebrales y dar paso a esta experiencia de aprendizaje que nos espera. Les voy a pedir que pongan sus dos dedos índices arriba, ¿sí? Me van a ir siguiendo. Los dedos índices de hacia arriba significan palo. No es albur, nomás significa palo. Luego los meñiques hacia arriba, por favor. Esto significa bonito. Y luego los pulgares hacia arriba significa E. Y me van a seguir con una canción que se les va a hacer familiar, pero tiene un sentido pedagógico, filosófico, bien profundo, bien desde reflexión, y dice así. Palo, 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 bonito palo, palo, bonito palo, Profundo, ¿verdad? Pedagógico. Yo veo la rodada de ustedes, sus edades más o menos. Sí van a saber esta pregunta, sí me van a contestar. ¿Quién la canta? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ponerle ritmo chayanesco caribeño, ¿sale? Va. Dedos índices. Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, Más sabrosón. Palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, 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 Muy bien, maestros. Muchísimas gracias. Bueno. Pues bueno, la explicación de por qué iniciar una sesión donde esperamos que haya buenos aprendizajes se hizo así, pues la tiene el doctor Velázquez. La parte del fundamento pedagógico. Adelante. Aquí está el... Él no. No. Bueno, bueno, sí. Ahí quedó. El mío. Ahí está. Bueno, el tema de ambientes de aprendizaje está retomándose con mucha fuerza y forma el nuevo modelo educativo está tomando mucha fuerza esta temática de ambientes de aprendizaje. Esto que acaban ustedes de vivenciar en pedagogía es activación, y la activación, para que garantice el aprendizaje, tiene que ser de tres tipos. Es decir, preparar el ambiente para que las personas aprendan es lo equivalente a lo que el campesino al preparar la tierra para poner la semilla. Es lo equivalente al calentamiento que hace el atleta antes de salir a hacer su desempeño en la cancha o en la pista. Todas las actividades humanas requieren un calentamiento previo y el aprendizaje no puede ser la excepción. Y en pedagogía esto se le llama activación. Y la activación tiene que ser física para garantizar que el cerebro esté oxigenado,
tiene que ser socioafectiva para que exista empatía, para que exista el ambiente emocional adecuado, y tiene que ser intelectual, neuronal. Entonces, esta actividad parece una cuestión imperceptible, parece una cuestión un tanto accesoria, pero yo les puedo asegurar que el empezar la conferencia con esta activación de conexión de hemisferios cerebrales, de palo bonito, palo bonito, palo E, cambia la disposición de ustedes, cambia la disposición de todos nosotros hacia lo que vamos a presenciar el día de hoy. Cuando iniciamos una clase, en ocasiones los alumnos están prácticamente en calidad de bulto, ¿sí? Hay clases que empiezan a las 7 de la mañana, por ejemplo, pero los alumnos despiertan como hasta las 8. A veces entra uno al salón de clases y los alumnos están prácticamente sin respuesta. Cuando los chicos de secundario, de bachillerato dicen, no maestro, no hay que hacer nada, contrario a lo que se cree, es un reto que te están mandando, es un mensaje de decir, desafíame. Pero cuando no protestan, cuando solamente se quedan viendo así como tortuguitas de la feria moviendo la cabeza, esa sí es una mala señal. Sospecha que previo a tu clase entró un maestro al que ellos apodan la anestesia y que les dejó así, los dejó en esa calidad. Entonces, si yo me obstino y digo, a mí no me interesa, yo tengo un montón de contenidos que desarrollar, voy atrasado además, y le recetamos la clase en esas condiciones, obvio, la calidad del aprendizaje va a ser muy baja. Lo que tendríamos que hacer en ese momento es propiciar alguna actividad que permita que los alumnos se paren, que la circulación se reactive y que el cerebro esté oxigenado básicamente para preparar el cuerpo para aprender, elemental. La activación socioafectiva es tal vez más importante que la emocional, perdón, que la física, porque para aprender se necesita empatía, se necesita comunicación asertiva, identificación entre el maestro alumno. Hay un teórico en el cual puede fundamentarse la importancia de la activación socioemocional, es Paul MacLean. Paul MacLean dice que los seres humanos tenemos tres cerebros, el primitivo, el emocional y la corteza cerebral, que es el cerebro nuevo. Para que las personas aprendan, necesitan estar en sintonía, necesitan estar en coordinación y en condiciones óptimas. Es decir, si el ambiente donde se lleva a cabo el enseñanza-aprendizaje es un ambiente amenazante, un ambiente en que el cerebro primitivo, que es el que rige la sobrevivencia, lo interpreta como un ambiente en donde la persona tiene alguna situación de riesgo, inmediatamente pone bloqueos que no permiten que pasen más allá los estímulos y manda el mensaje de resolver primero lo primero. ¿A qué me refiero con ello? Miren, a veces son las relaciones interpersonales. Llega tarde, yo sé que por aquí no sucede, pero a ver, hay maestros que lo encaran diciendo, a ver, ¿a dónde vas? ¿Trajiste tu material? Ayer estuviste insoportable, ¿te vas a portar bien hoy? Si es así, pásale, si no, regrésate. ¿Sí? Bueno, eso, ese interrogatorio tipo Gestapo, hace que los alumnos entren refunfuñando, que su cerebro primitivo se active y el maestro se convierte en una persona de quien se tiene que defender y no alguien de quien pueda aprender. ¿Sí? En la cuestión emocional lo mismo. Cuando una persona trae alguna situación que le ocasiona inestabilidad emocional, esto está asociado con neurotransmisores y el cerebro medio, el cerebro mamífero, también llamado cerebro emocional, segrega neurotransmisores que están asociadas con ciertas emociones. Entonces, la persona hace lo posible por estar cumpliendo con la responsabilidad que le toca, pero si las condiciones emocionales no son adecuadas, de la atención está aquí, la otra mitad o más está donde se ocasiona esa opresión del corazoncito que está provocando esa inestabilidad emocional. Las actividades para empezar bien el día tienen esa finalidad: prepararnos físicamente para aprender, mandar un mensaje de empatía, de olvidar un poquito lo que estamos viviendo para concentrarnos en ello y conectar hemisferios cerebrales y mielinizar neuronas. Entonces, el primer elemento estructural de una clase tendría que ser la preparación para el aprendizaje, el realizar actividades que me permitan crear ese ambiente para el aprendizaje. Y si ya estamos en aspectos estructurales de la práctica y a mí me toca hacer una planeación didáctica, me toca impartir una clase o me toca revisar, ¿por qué no?, planeaciones, observar prácticas,
El segundo elemento que tendría que observar es la exploración de saberes previos. Yo no puedo partir del hecho de que no saben nada mis alumnos, de que vienen en blanco. Y esto desde la perspectiva vygotskiana, desde el enfoque sociocultural, pues dice que todo lo que las personas aprenden primero está en el plano social y luego pasa al plano individual a través de un proceso que Vygotsky llama internalización. Bueno, yo no puedo partir de que vienen en blanco, claro, porque como producto de lo que viven los alumnos, de lo que viven en las interacciones cotidianas, tienen un bagaje cultural construido, tienen formaciones ya de conceptos previos a lo que Vygotsky llama zona de desarrollo real. A mí me correspondería entonces realizar las actividades necesarias para que los alumnos primero pasen de esa zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, que es lo que establecen los programas. Pero tendría primero que explorar qué traen, qué concepciones, de dónde partir para llevarlos a la zona de desarrollo próximo. Y al conjunto de acciones que realiza un docente para llevar a los alumnos de donde están a donde deben estar, Brunner le llama andamiaje. ¿Qué me toca hacer a mí como docente? Poner los andamios para llevar a los alumnos de lo que saben ahora a lo que deben saber hacer, de lo que saben hacer hoy a lo que deben saber hacer, de lo que son ahora mis alumnos a lo que deben ser. Entonces, ese tránsito lo tengo que realizar a través de actividades que, repito, Brunner llama andamiaje. Otro sustento del por qué explorar saberes previos lo da David Ausubel, autor de la teoría del aprendizaje significativo, cuando dice que el sentido y el significado de lo nuevo que se aprende está relacionado con lo que previamente se sabe. Y si yo no indago previamente cuáles son las opciones que tiene el alumno, el sentido y el significado que le da a los contenidos de aprendizaje, y parto del hecho de que mis alumnos pues tienen el significado que yo creo que le están dando a las cosas, estoy construyendo en cimientos endebles. Les pongo un ejemplo. Elegí una palabra para este ejercicio que vamos a hacer que se llama, bueno, la palabra es poco conocida en el español y la elegí justamente por eso. La palabra es chirlo, C-H-I-R-L-O, chirlo. Cuando escuchamos la palabra chirlo, es imposible que no nos imaginemos algo. Aunque no sepamos el significado, el cerebro nos lleva a conceptos conocidos, a asociaciones de palabras parecidas a chirlo, que nos hacen que construyamos un significado, le demos un significado a esa palabra. Y fíjense lo interesante de este ejercicio. Imagínense qué significa la palabra chirlo si es que no tiene un significado real. Levante la mano quien cree que chirlo es un tornillo. Levante la mano, de verdad. Ok, hay manos levantadas en el auditorio. Bájenla, gracias. Levante la mano quien cree que chirlo es un ave, es un pajarito. Miren cómo hay, bajen la mano, ¿sí? Levante la mano quien cree que chirlo es una comida, una comida. Vean cómo hay, ¿sí? ¿Quién cree que chirlo es un apodo o algo como le dice a la persona? Levante la mano, también hay, ¿sí? Es decir, no estoy dando esos significados, estoy basándome en que existe una palabra muy parecida a chirlo llamado birlo. Y el birlo es el tornillo con el que van atornilladas las llantas, los rines y las llantas, y por eso lo asociamos con birlo. Existe un ave que se llama mirlo, mirlo muy parecido a chirlo, y el cerebro inmediatamente nos lleva allá, ¿sí? Lo de comida no sé qué se imagina, yo imagino que chilorio o algo así, pero tal vez sea ese significado. Y lo de apodo no sé, tal vez por lo de chido o algo así, ¿no? Entonces, así actúa el cerebro. Imagínense que yo como maestro no indago lo que previamente mis alumnos tienen al respecto y empiezo a construir de eso. Les digo, vamos a hacer textos, vamos a hacer redacciones con la palabra chirlo. Y de repente empiezo a revisar y un texto dice, no pudimos continuar el viaje porque al carro se le abrió un chirlo. Él cantaba alegremente un chirlo. U otro, ayer comimos delicioso chirlo. Bueno, cuando indago el significado, resulta que chirlo es una cicatriz, ¿sí? Esa cicatriz tipo gusanito, ¿sí? Que sale después de la sutura, parecida a la cesárea, pero del seguro social, ¿sí? Ese es un chirlo. Bueno,
¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, no pudimos continuar el viaje porque le abrió una cicatriz. ¿Sí? En lo alto estaba alegremente una cicatriz. Y ayer comimos deliciosa cicatriz. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de explorar los saberes previos. Entonces, estructuralmente, estaríamos primero creando el ambiente propicio para aprender, haciendo actividades de preparación para el aprendizaje, luego explorando saberes previos y posteriormente vienen una serie de actividades, técnicas, estrategias para poner en contacto al objeto y para que procesen información y que conviertan los saberes en conocimiento. Porque los saberes es la información validada. Los saberes es lo que se toma hoy como verdadero. Y mi papel es que los alumnos entren en contacto con eso que existe, pero va más allá. Tendría que hacer que los alumnos procesen información para construir su propio conocimiento. Entonces, tratando de respetar estos aspectos elementales, pues vamos a pasar al siguiente punto. Relacionado con el siguiente contenido. Ok. Bien. Pues esta conferencia interactiva, pero se parece como clase de secundaria. Te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti, me toca a mí. Bueno. No puedo proseguir una clase sin alumnos. Bueno, primero que nada. ¿Ustedes aceptan ser por un ratito nuestros alumnos? Ah, gracias, qué bueno. Pues yo no puedo continuar la clase después de averiguar estos saberes previos de ustedes, pues sin hacerles saber a qué los estoy invitando, cuál es el contenido, cuál es mi plan de vuelo para ustedes. Entonces es parte de mi clase. Ahora bien, si yo sé que muchos de ustedes están pensando, ¿qué perder? Ya, ahora sí que a la médula de todo esto. Calma. Nunca será una mala inversión todo lo que le dediques a preparar el escenario. Siempre será buena inversión. Se te va a redituar en control, en objetividad, en sistematización, en organización y por supuesto en los resultados de esa clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a trabajar un poco sobre el nuevo modelo y sus aprendizajes. Hecho principal de esta invitación, ¿se justifica o no se justifica? Reflexionar si un modelo era necesario o no era necesario, ¿es justificable o no? Claro, ya no lo sembraron ahí, ya está plantado, pero reflexionar al respecto es bueno. Los aprendizajes clave, ¿para qué sirven? ¿Por qué están hechos así? Los componentes curriculares del nuevo modelo y algunas cosas innovadoras, no todas, el nuevo modelo tiene cosas que permiten y otras cosas que verdaderamente sí son innovaciones, pero hay que dilucidar cuáles sí y cuáles no. Vamos a hablar sobre la metodología requerida, porque nos presentan el modelo. El modelo está en los documentos, y esos documentos, maestros, son indicativos, te indican, pero no son resolutivos, no te resuelven. O sea, te publican un documento oficial, normativo, y con carácter de mandatorio, o sea, lo tienes que agarrar. Pero el documento genérico no es resolutivo porque falta tender los puentes del documento a tu aula. Esos puentes no están hechos, ni tendrían por qué. Y menos cuando hay un marco de autonomía, como el que hay hoy. Entonces, en ese entendido, pues se nos baja un poquito el estrés. Está publicado el documento normativo indicativo, te indica, pero no te resuelve, ni tendría por qué. También vamos a abordar el asunto del diseño situacional autorregulado y colaborativo que te pide el nuevo modelo. Eso sí es clarísimo, es normativo, y la pregunta es, ah, caray, ¿y cómo se hace eso? Diseño de situaciones didácticas autorregulables y además... caramba, bueno, eso tiene sus pasos, tiene sus cómos, tiene sus procedimientos y se van a ver hoy aquí. No es tallereado, que sería lo ideal para llegar a la concreción de los cómo. No es una conferencia, pero si esto se llega a tallerear, no, bueno, tendremos muchas respuestas concretas desde el aula.
las TICs y el abordaje. Es, ya no es sugerencia, es también de los 9 fines de la educación en el modelo obligatorio de hoy, es precisamente la competencia digital. Ya no es optativo, ¿sí? Es o sí o sí. Y ver que las tecnologías, pues nunca te van a sustituir, pero es una buena herramienta que te ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Estrategias didácticas en transversalidad, bueno, el asunto de la transversalidad es fundamental en el nuevo modelo educativo. Todos hablamos de ella, pero muy poco realmente la conocemos como para empezar ya de lleno a trabajarla. Jesús Velázquez ha trabajado en un modelo de transversalidad mucho, muy digerible. Recuerden que venimos de un centro de investigación educativa y desde la investigación educativa hemos trabajado en estos modelos. Él es el experto en eso y se los va a compartir. Y bueno, el PLE, cómo organizas tu clase, cómo le das sentido a que estos chavos cuando llegan a tu salón se van a llevar algo, por lo menos que le invertiste tiempo para organizárselos, ¿sí? Son los famosos PLE. Voy a hablar brevemente de eso en algún momento. Y bueno, viene luego la fase de preguntas y respuestas y por último conclusiones. Vamos a ver lo que sigue. Recuerdan que la clase también inicia con algunas detonaciones, algunas preguntas como para detonar el cuchicheo, como para que empiecen a carburar nuestros chicos. Bueno, pues ahí van las preguntas. ¿Se justifica un nuevo modelo educativo? ¿Cómo la ven? ¿Por qué el modelo le apuesta al aprendizaje situacional, autorregulado y colaborativo? ¿Qué metodología exige este nuevo modelo y el desarrollo de las competencias? Puede ser una tibia y tímida exigencia. ¿Cómo ven? Manitas arriba. ¿Quién quiere abordar? ¿Quién me quiere responder? Las preguntas son para ustedes. ¿Se justifica un nuevo modelo educativo? Sí, me dicen que sí. ¿Justifique su respuesta? Sí, la educación no es estática, tenemos que ir adoptando nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en este cada vez más evolucionado uso de tecnología de la información. Ok, sí, maestro. Muy bien, justificable, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna justificación en el sentido opuesto? También es bienvenido, todos los pareceres son bienvenidos. Gracias. Significa mucho, sobre todo porque vivimos en un mundo cambiante. Y desde que vivimos en un mundo cambiante, pues hay que ubicar a las nuevas personitas en el mundo que nos rodea. En alguna ocasión, nos dijeron que estamos preparando jóvenes, alumnos, para un mundo que todavía no está listo. Estamos trabajando con una escuela del siglo pasado, con maestros de este siglo venidero. Entonces tenemos que ir enseñándoles a ellos que ellos son los responsables de su conocimiento, de su aprendizaje y que ellos son los que van a sacar este mundo adelante. Además, estamos viendo que las grandes compañías, sabemos que la educación está enfocada hacia la parte económica en gran parte, pues requiere el trabajo colaborativo, requiere que trabajen unidos, requiere que aporten. Y al final del día es lo que va a llevarnos al éxito. Y si nos remontamos a la antigüedad, el hombre primitivo no hubiera evolucionado ni hubiera podido comer si no hubiera trabajado en colaboración. Entonces, desde las raíces. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Ok, pues lo estamos escuchando.
el desarrollo de competencias digitales ya no puede ser optativo, no es una tímida exigencia, es una exigencia. Bueno, ese asunto no me preocupa porque yo sé que todos los que están aquí son diestros en el manejo de tecnologías, ¿o me equivoco? Bueno, aquí habemos reunidos varias generaciones. Habemos gente muy joven, hay gente muy joven, nativa digital, donde esa parte no tiene problema. Habemos los migrantes digitales, así más o menos como de, así ya comprenderán, que migramos, cuando nacimos no existían las tecnologías, pero con estamos tratando de migrar y de entender estas cosas tan, tan distantes de los de nosotros crecimos. Pero habemos todavía otra generación que les llamamos así como están en el exilio digital, que todavía no decidimos entrarle a este asunto y sí, estamos estresados. Pero bueno, aquí la invitación es transitemos lo más rápido posible a esas nuevas posiciones. Ok, vamos con la que sigue. ¿Qué dicen los niños? Esto es muy importante. Se han hecho una serie de investigaciones a manera de encuesta que nos dan pautas para decir, no, pues no andamos tan errados. Y estos nuevos modelos, miren, al final del día, le hubieran llamado como le hubieran llamado, lo que ustedes están diciendo es bien cierto. Si le llamaron nuevo modelo, está bien, si le llaman reformas, si le llaman obligatorias, como le hubieran llamado, la necesidad de transformar y cambiar es real. Las formas, los modos, no son los mejores, porque sí ha causado muchísima confusión, pero es la manera de implementarlo. Los principios, los ejes rectores de un nuevo modelo se justifican, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque el mundo así lo requiere, así va cambiando. Los modos, las formas, las vías han sido muy atribuladas, muy accidentadas, en la esperanza de que esto se perfeccione, ¿sí? Pero efectivamente, ni aunque queramos hacer historia. Bueno. ¿Cuáles son las características de tu docente favorito? Se les encuestó a estos chavos, chavos de básica y de media superior. Entre las cosas que ellos respondieron nos parecieron muy atinadas, muy, muy de reflexión. Dicen, le preguntan, ¿cuáles son las características de tu docente favorito? Ejemplo, alguien contestó, mi docente favorito me enseñó a creer en mí mismo como estudiante materias que vi más adelante. Otro, mi docente favorito maneja bien los temas de ciencias, pone ejemplos, ilustra, no da tanta teoría y si lo hace es muy resumido. Otro, pues es el tipo de maestro que me motiva a salir adelante. Mi maestra favorita es comprensiva y me enseñó a respetar y respetarme, le gusta su trabajo. Interesante. ¿Qué ven como factor común? Hablan de un elemento emocional, de una cosa afectiva que les generó su maestro favorito. ¿Qué harían tus clases para qué haría que tus clases fueran mejores? Mayor comunicación, que los maestros me pongan más atención. Pues es el tipo de maestro que me motiva a salir adelante. Que usaran material bonito y no aburrido, porque las clases me aburren. ¡Ay! Eso. Y bueno, volvemos al punto de me hace, me atiende, me apoya, me motiva. O, ¿observan algo? Nadie habla de, no, pues, sería mejor si se tomara un doctorado en la materia que imparte. Nadie está hablando de eso. Es curioso. Y la mayoría de nosotros le apostamos a dominar nuestra disciplina, a hacerle culto a nuestra asignatura, de mi área temática. Y ve lo que te están pidiendo los chavos. Acércate a conmigo, platícame de la vida. Tu asignatura ni te preocupes, profe, en el Google viene. En el YouTube la entiendo mejor. Tú hazte mi máster, mi sensei, mi señor Miyagi. Eso te están pidiendo. Definitivamente no es un diplomado en tu asignatura. Bueno, atendiendo esto, pareciera que a los muchachos que estuvieron en esas encuestas les dijeron, concedido, ahí les va el nuevo modelo de la educación obligatoria. Ya externaron su necesidad
de esas relaciones afectivas más cercanas con los maestros. Concedido. La nueva currícula, el 33% de la nueva currícula se dedicará a esos afectos, a esas emociones, luego son tan tremendas en ellos, casi casi de repente llegan bipolares, llegan con exacerbadas emociones. Bueno, en el marco del nuevo modelo, sí te toca. Por tanto, se viene para abajo aquella vieja conseja, bueno, a mí me tocó con varios profes, escuchando a veces. Yo vengo a dar mi tema, yo vengo a dar mi clase, yo no vengo de nana y cuidador de nadie, no soy pilmama de nadie. ¿Qué crees? Sí eres. Y ahí es donde viene una conclusión. Dice, a ver, entonces la manera elegante de decir pilmama, hoy se dice educador. Y lo tienes ahí. Sí, sí han cambiado las cosas. ¿Qué seguiría? Bueno, conocer a profundidad y a cabalidad ese nuevo modelo. Los qué, los para qué y los cómo. Ahí está el modelo. Ese medallón nos va a ir guiando, es genérico, no es especializado en las distintas modalidades educativas, pero es genérico. Te está diciendo que hay, sí, concedido. Es que es un montón de temas, subtemas, subsubtemas, subtemas, y de los cuales estos chavos no van a utilizar todo. Bueno, concedido, córtale. Mucha paja, quítala. Quédate con lo sustancial y aquello que es relevante, significativo para los siguientes peldaños educativos. Eso sí. Lo que les van a exigir a ellos más adelante para que te focalices en eso. Decisiones de academia. No te quieras ir por la libre tú solito. Como el pipila cargando la autonomía curricular. En colegiado, en colectivo, se toman decisiones. Esto, bueno, yo les puedo decir a mis 50 años de edad, sigo preguntándome para qué servía la raíz cúbica en mi. Entonces, creo y pienso que sin lugar de saturarme con la raíz cuadrada, me gané buenos coscorrones de parte de mi mamá porque nomás no, me hubieran enseñado a trabajar en equipo, a buscar información cuando la requiera, me hubieran hecho un mejor favor. Bueno, pero ya llovió, maestros, ya llovió. Ahí está el nuevo modelo educativo, tiene una. Reduce a una tercera parte. Todos los aspectos emocionales se amplían a una tercera parte y por si fuera poco. Y porque solo tú y nadie más que tú conoce a esos muchachos, te dan un 33% de autonomía para que decidan en qué, cómo y de qué manera van a lograr sus aprendizajes, ¿verdad? Porque cada quien. Y para eso te dan un 33% de autonomía. ¿Sí? ¿Nos va cayendo el 20? Claro, suena bonito en el discurso. En términos muy concretos te están diciendo, donde me sigas sacando y corriendo escuincles de la escuela por su pésima conducta, sin resolverlo desde la tercera parte, que es desarrollo socioemocional, y donde me sigas diciendo, y salen casi en cero, no te lo puedo aceptar ya, porque te di 33% de autonomía para hacer lo que se tenga que hacer, para que logres tu función, y tu función no es otra más que lograr que los alumnos aprendan. Es que no aprende, usa la autonomía. Miren, maestros, en sentido estricto, claro que aprenden, se aprenden a fumar, de novios, todos aprenden lo que se les pega su gana y en el momento que se les pega su gana. Usa eso a tu favor, ejerces autonomía, te la están ofreciendo, pero cumple la función, porque ahí sí, la función es normativa. Ahorita la vamos a ver.
publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero usa eso que te están dando. Ya no se va a admitir, ya porque no aprende, por burro, por grosero, por mal portado, por indisciplinado. Si un muchacho sale expulsado de una escuela, quiere decir que ni el 33% que era para eso, ni el otro 33% que también era para eso, lo aplicaste con pertinencia. ¿Va quedando claro este asunto? Sí, el modelo es súper amplio y flexible, pero la con lupa. ¿Va? Ok. Innovaciones, hay cosas que permanecen y cosas que sí son nuevas. Algo que sintéticamente para ir avanzándole en esto, todos podríamos decir aquí, el modelo lo hicieron ahí al vapor, como todo lo que hace en este país, en oficina, es de escritorio. Se lo arreglaron el modelito, lo arreglaron en lo oscurito. ¿Qué creen? Se puede pensar durante décadas. Bueno, ¿qué pasó con este modelo? Es un producto colaborativo. Es producto de varios, dos años de foros. Esto se llevó 2 años de foros, los que estuvimos muy participativos en esos foros, pues aquí sus servidores. Viendo que aquello que se decía en los foros, nos quedaba la duda, ¿tú crees que nos van a hacer caso en los foros? Hacen su menjurje y nos van a presentar el documento ya terminado. Cuando investigamos, y bueno, ese es nuestro trabajo también, ¿qué porcentaje o qué tanto las minutas de los foros para la creación del nuevo modelo sí se atendieron cabalmente, sí se reflejaron en el nuevo modelo, en el documento? Bueno, hay una proporción de un 70% verificado desde la investigación. Las minutas se en un 70%. No es el 100%, pero un 70% pues es manejable. Quiere decir que si es un producto 70% colaborativo de todos los actores de la escena educativa. Eso es un buen dato. Al mismo tiempo, el modelo, lo que antes había pasado, que nunca había sucedido, alinea por primera vez los perfiles de egreso de todos los niveles educativos. El perfil de egreso se empieza continúa en primaria, continúa en secundaria y el entregable final es en media superior. De tal manera, ustedes lo han padecido igual que yo. No, hombre, llegó a primaria, pero en preescolar puro jugar. No le enseñaron ni leer ni escribir. Ve nomás, vienen en blanco. Secundaria, qué barbaridad, no manejan trigonometría, nada de álgebra, qué barbaridad. De la primaria pasaron de noche. No, pero ¿qué dice media superior? Saltaron al bachillerato, no saben nada. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, sigue, de hecho eso sigue. Pero hoy se va a tener un elemento distinto de decir, a ver, la secundaria que nutre mi bachillerato o las 10 secundarias que nutren mi bachillerato, a ver, ¿de dónde vienes, chavito? 3, 4, 5 de mi salón vienen de aquella secundaria. A ver, secundaria. Tus chicos que nutren mi secundaria, de los perfiles de egreso, del perfil, el ámbito número 7 que te tocaba entregarme, el 80% de los niños de tu escuela no lo lleva. Ahí te va el oficio. No lo va a hacer cambiar, pero sí te entero a ti para que no siga pasando. ¿Sí? Eso no existía. Y lo mismo podrá ser primaria y la secundaria de las primarias que nutren esa secundaria, ¿ok? Esa es una de las cuestiones innovadoras de alinear los perfiles de egreso. Transitar de la impartición saturada de temas a los diseños didácticos situacionales. ¿Sí? No es dar tema por tema, es meterlos en una situación didáctica donde usen los temas de manera eficaz. Otra característica, reconoce que se aprende los sentimientos y en colaboración. Maestros, eso lo sabemos en la práctica. Si tú quieres mover a un mozalbete o a una señorita, ponlos en el equipo donde está el chavo que les gusta o la chava que les gusta, porque es el afecto, las ligas, los vínculos.
¿verdad? Los apegos, los que hacen mover a la gente. ¿O sigues creyendo que es tu tema? Ok, otra de las innovaciones. La escuela tendrá autonomía para decidir y gestionar, para lograr lo comprometido. Ese perfil de egreso nuevo, con esos 11 ámbitos nuevos, ni tan nuevos, ya desde el plan 2011 estaban. Nomás les dieron como un reacomodo, una shineadita. Se formarán grupos de alto impacto, son los famosos grupos SATE, estos grupos especializados resolviendo necesidades técnico-pedagógicas de las escuelas. Es la parte fuerte, la crema innata de lo técnico-pedagógico. Se están formando ya, hay toda una normatividad, los lineamientos del SATE, hay que echarles una ojeada, ¿verdad? Para que estos grupos ya empiecen a operar lo más pronto posible. Consolida el servicio profesional docente para el ingreso, promoción y permanencia de las figuras docentes directivas. Esto va a continuar, o al menos no se sabe si va a continuar, pero aquí hay una reflexión importante. Si sigue, no sigue la evaluación docente, si pasa, no pasa, o lo que diga la raza, siempre será mejor estar preparada para hacer acopio de las metodologías nuevas, hacer acopio de cada vez más dominio. Para que si llega o no llega, yo de todos modos bailo. Y como me la pongan, saldré bien. ¿Sí? En ese sentido, pues siempre va a convenir estar en constante preparación. Lo que decidan, yo estoy en el dominio, tanto didáctico como pedagógico, ¿sí? Ok, y exige la inclusión, no, bueno, la inclusión ya no se discute. Bueno, no me toquen ese vals porque acaba de salir la resolución desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde aquellos que se ampararon por haber sido excluidos, derivados a un CAM, derivados a servicios como el USAER, ganaron, pero ganaron en la Suprema Corte de Justicia, declarándose inconstitucional el tener prácticas segregatorias. Mándalo al psicólogo, mándalo al USAER, mándalo con el amparo. Y qué pena que lo ganaron hasta la Suprema Corte, porque eso se tenía que haber resuelto en la propia escuela incluyente. Pero bueno, ahí está. Entonces, más que nunca, respaldado por acuerdo constitucional, la inclusión va. Y se explicita la participación y funciones de cada grupo de actores educativos. Eso está, los famosos PPI, los PPI, toda una innovación que antes no existía y que estamos segurísimos que en los próximos 10 años esos famosos perfiles, parámetros e indicadores del desempeño de los docentes no cambia. Ok, pues, y cierro yo mi parte con esto. Se publicó apenas en el Diario Oficial de la Federación en 2018 los lineamientos para evaluar los aprendizajes esperados. De evaluación, y ahí está establecido también, yo nunca había tenido el precedente, de la función docente desde el ámbito jurídico, o sea, la definición de la función docente desde lo legal. La tienen ustedes ahí al frente. Docente, al profesional que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje y, en consecuencia, del proceso de enseñanza. Es agente directo del proceso educativo en la escuela. Claro, con ese nuevo modelo ambicioso, pues apenas un docente sin cabos sueltos. Para quitar el sueño, ¿verdad? Ok, bueno. A ver, la que sigue. Esta función normativa la quise ligar con otro elemento también normativo que pasó desapercibido en el Plan y Programas 2011, es el acuerdo, es esta paginita, digo, está la cita, desde el PEP 2011, página 14,
Se mencionaba la tarea del educador, que es hacer que las niñas y los niños aprendan, ¿sí? Y no solo te decían cuál era la función, sino a través de qué se iba a lograr. Logra, o sea, que aprendan, ello se logra mediante el diseño de situaciones didácticas que impliquen desafíos. Dice impartición de temas y contenidos. Dice a través de secuencias didácticas. Dice de diseños situacionales. Diseño de situación. Y aparte, desafiantes y retadores. Ay, Chihuahua. Tiene metodología, tiene así de la manita una parte procedimental que hoy aquí la vamos a compartir, ¿vale? Bueno, pues maestros, me parece que hasta aquí llego yo. Es que no llega la señal. Cierro con esto. La definición de competencia, pueden dar clic a San Google y les va a aparecer una retahíla de competencia. Pero generalmente no aterrizan en el aula. Nos pusimos a trabajar desde la investigación en un constructo, en un concepto que les tomara sentido a los docentes, porque miren, de verdad, hemos estado dialogando varias ocasiones con los grandes teóricos de las competencias. Las competencias no desaparecieron en el nuevo modelo, al contrario, las remasterizaron. Y en este sentido, bien. A ver, ¿qué estamos entendiendo por competencia? Porque la definición que encontramos en cualquier fuente es de lo más teórica. El asunto es que de esa teoría yo tengo que aterrizarla en el aula, porque es mi trabajo cotidiano. Definiendo la competencia quedaría más o menos así. Frente a una necesidad o problema generados desde la planeación, es la capacidad del recursos, los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, en una sola exhibición que la resuelva ¿a quién? A la necesidad o problema, con calidad o exigencias, a través de indicadores de evaluación. Las competencias no están allá fuera de la escuela, las generas tú, las promueves tú, las propicias desde tu planeación. De ahí la importancia de conocer los pasos metodológicos para que las actividades se vuelvan retadoras. Se mostrarán las competencias cuando los chicos, en tu mirada, bajo tu presencia, muestren cómo resuelven estos retos, estos problemas y estas situaciones. En ese sentido estaremos hablando de competencia. Y una cosa importante, las competencias no se demuestran en papel, se demuestran en vivo, en ejecuciones reales. Una diferente visión de cómo tendré que estar diseñando las situaciones y las planeaciones. Bien, bueno, fines de la educación. Ok, en estas innovaciones del nuevo modelo, pues se habla también de los nuevos fines de la educación, son los considerados perfil de egreso. Cuando uno los lee, ¿verdad te gustan? O sea, yo quisiera que mi nieto, mis nietos, realmente tuvieran ese perfil al egresar de la media superior. Son 11 ámbitos en los cuales se construye este perfil y se construye desde preescolar. No le dejan la chamba nada más al bachillerato, desde preescolar. A mí me encantaría que de verdad, cuando estos chicos se egresen, preescolar les haya cumplido esto, secundaria lo propio y el bachillerato lo propio. Si eso se llegara a cumplir, de verdad, ¿verdad? Estaríamos cumpliendo las utopías. Ahora bien, vamos a palabras más técnicas. Para que estas utopías, dicho de manera chusca y entrecomillada, se cumplan, la única manera de garantizar la planeación cotidiana, porque si desde tu planeación no me garantizas que le estás abonando a estos, pues dime entonces dónde. Dicho de otra manera, si tu planeación no me señala
¿a qué rasgo de este perfil de egreso, a qué ámbito de los fines de la educación le estás abonando? Tu planeación no me sirve. Porque si está establecido este perfil y es a lo que aspira mi egresado y tú no me lo estás abonando en tu cotidiano día a día, pues entonces ¿cuándo? ¿O para qué me vas a hacer planeaciones que no le abonan al perfil de egreso? Entonces tus planeaciones van por aquí y lo que tiene derecho el joven va por acá, pues nunca se van a encontrar. Sí, toma sentido. Esto se convierte para que se cumpla, ¿ok? Y bueno, de esa metodología, pues es de lo que nos va a hablar el doctor Velázquez. Sí, gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Ok. Hay un principio pedagógico que dice, el cerebro aprende mientras que la nalga aguante. Así que pónganse un ratito de pie, porque la idea es que sigamos aprendiendo. Pónganse un ratito de pie, dejen sus cosas ahí. Darle dos minutitos a una actividad. Y la intención es muy sencilla, es muy clara. Es que las condiciones en que estemos asimilando y reflexionando, pues sean mejores que las que estamos en este momento, ¿no? Así de manera, vean qué sencillo va a resultar lo siguiente. Tomen un martillo, y digo martillo imaginario porque luego las mujeres traen todo en la bolsa, capaz de que saquen un martillo de verdad, no lo dudo, y empezamos. Juan trabaja con dos martillos, con dos martillos, con dos martillos. Juan trabaja con dos martillos y ahora trabaja con tres. Martillos con tres, martillos con tres, martillos. Juan trabaja con tres martillos y ahora trabaja con cuatro. Juan trabaja con cuatro martillos, con cuatro martillos, con cuatro martillos. Juan trabaja con cuatro martillos y ahora trabaja con cinco. Juan trabaja con cinco martillos, con cinco martillos, con cinco martillos. Juan trabaja con cinco martillos y ahora trabaja con seis, ese es doble. Juan trabaja con seis martillos, con seis martillos y ahora trabaja con siete. Juan trabaja, ya, seis nada más. Le damos ahí, nos sentamos, ya, muy bien. Muy bien. Y ese mover extremidades reactiva la circulación sanguínea, hace que recuperemos un poquito la atención para poder continuar con esas actividades. Miren, cuando ves los programas, no estos, los de la historia de la educación en nuestro país, están bellísimos en sus fundamentos y en lo que se persigue. El gran problema que hemos tenido siempre los docentes es respondernos a la pregunta, ok, pero dime cómo lo hago, ¿sí? Y lo que está pasando hoy en las escuelas, que nos quede claro lo siguiente. Una cosa es que lo que se propone, que lo que está plasmado, tenga o no fundamento, que desde mi punto de vista, una cosa es que yo esté capacitado, que tenga la formación, que me la hayan dado para poder operar eso nuevo que se propone. Porque como se dan los cambios en este país, ocurre siempre lo que decía Mario Benedetti. Apenas había encontrado todas las respuestas y ahora me cambian las preguntas, ¿sí? Entonces el énfasis en la capacitación tiene que estar en lo metodológico, en los cómos. Y esta plática, esta charla, esta interacción, aquí en delante en eso, los cómos. ¿Cómo le hago? Nos debe quedar claro que cuando un diseñador curricular nos hace un planteamiento, primero se pregunta, a ver, cuando los alumnos terminen esa fase de formación de la educación básica, de la media, de la superior, ¿cuáles son los rasgos del perfil de egreso que deben tener? Y en la categoría de competencias se establecen las competencias genéricas, las específicas, las disciplinas. Se deriva de ahí la malla curricular con relaciones verticales, horizontales, transversales, y el docente tiene que recorrer el camino inverso de lo que recorrió el diseñador curricular, ¿sí? Y a partir del diseño de situaciones de aprendizaje, tiene que lograr que los alumnos se apropien de los contenidos de aprendizaje que dicen los programas y además cotidianamente
competencias disciplinares, que son las de las asignaturas o de los campos en el caso de preescolar, a las competencias específicas, que son los rasgos del perfil de egreso, o a las competencias genéricas, que son las competencias para la vida. Porque si están ahí plasmadas como elementos curriculares a mediano y largo plazo, esas se tienen que abonar día con día. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? El modelo educativo nuevo tiene un planteamiento metodológico que lo que se viva en las aulas sea un diseño situacional, sea un diseño donde se promueva la autorregulación y sea un diseño que promueva el aprendizaje colaborativo en nuestros alumnos. Y esto es tomado de las tendencias mundiales de cómo son los alumnos ahora, cómo se está moviendo el mundo. Bueno, estas implicaciones, lo colaborativo, lo autorregulado, tiene implicaciones metodológicas profundas que habrá que analizar, y me late que esto que se está viviendo como diseño situacional autorregulado y cooperativo, que es la metodología del nuevo modelo, me late que ni los que hicieron el nuevo modelo tienen la idea clara de qué se trata. Así que vamos a darle una repasada para más o menos darnos una idea. Miren, tela de duda, una afirmación a la que estamos acostumbrados, y dice esa afirmación que lo que se aprende en la escuela tiene que servirle a los alumnos para aplicarlo en la vida. ¿Sí? Y lo vemos como lógico, lo vemos como natural. Bueno, creo que hoy en el ambiente actual, en las circunstancias actuales, esa afirmación tendría que repensarse y tendría que replantearse. Está sucediendo el siguiente fenómeno, y háganlo ustedes consciente. Mientras los alumnos están aprendiendo ciertos aspectos, ciertos contenidos en la escuela, mientras están aprendiendo ciertos procedimientos, ciertas formas de hacer las cosas, ciertos contenidos, la vida va cambiando, se van inventando nuevas cosas, se van descubriendo otras cosas, y llega el momento en que lo que se aprende en la escuela no corresponde con lo que se está viviendo actualmente. Y esto se en la educación superior, es decir, mientras un odontólogo, por ejemplo, aprende ciertos procedimientos, ya se inventaron otros, ya hubo otras aportaciones que hacen que lo que aprenda no tenga correspondencia con eso que está en lo que él se está formando y no necesariamente es lo que necesita en la vida. En este sentido, tendríamos que repensar y replantear la ecuación en el siguiente sentido. En lugar de que yo esté preparando a mis alumnos en un proceso formativo para cuando salga a la vida pueda aplicarlo, tendríamos que invertir la ecuación y llevar las situaciones problemáticas de la vida. Tendríamos que llevar las situaciones que a los alumnos les son muy familiares de la vida a la escuela de manera simultánea. Y en la escuela ese tipo de situaciones se tendrían que convertir en situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje, un problema de la basura, que es un problema que nos atañe a todos. Bueno, el reciclaje de la basura, si lo llevamos a la escuela como situación de aprendizaje, tendría que abordarse para tener un entendimiento panorámico general en todas sus aristas, tendría que analizarse desde la multidisciplina. Es decir, yo no puedo entender el problema del reciclaje de la basura si no lo veo desde diferentes ópticas, ¿cierto? Y díganme ustedes, respóndanme, si yo tratara en la... ¿Tiene un componente desde las matemáticas? ¿Podría abordarlo desde las matemáticas? Obvio, la basura es volumen, la basura es peso, la basura es cantidad, la basura es dinero. ¿Lo podría abordar desde las ciencias? Por supuesto que sí. Tiene un componente muy claro de la biología, de la química. ¿Lo podría abordar desde las artes, desde la comunicación, desde el lenguaje? Desde lo que sea, lo puedo abordar. Cuando tengo ese abordaje panorámico general, es como voy a entenderlo plenamente. Bueno, un reto que tienen las escuelas hoy es la comunicación entre docentes. Un reto es el hacer proyectos integradores, donde participemos todos y donde una situación problemática pues se vea desde diferentes perspectivas. Pudiéramos pensar que si un problema lo abordamos de esta manera, pues ya tenemos la solución en la
es un avance, sí, pero no es suficiente. Lo más que puedo aspirar, a lo más que puedo aspirar cuando un problema se aborda desde la multidisciplina, es a lograr una metacognición. Es decir, no nada más el conocimiento del problema, sino la conciencia de lo que aprendí y de lo que ignoro. La conciencia del proceso de cómo se fue aprendiendo. Y eso, bueno, es una aspiración que pudiéramos ponerlo como punto de llegada, pero no es suficiente. El conocer plenamente, panorámicamente un problema no me garantiza todavía la solución. Necesita de componentes valorales, actitudinales, experienciales, que sistemáticamente tendrían que abordarse desde la escuela, y hasta que se conjuga la parte cognitiva con la parte valoral, axiológica, de principios, de actitudes, es cuando podemos despertar y avanzar a la toma de consecuencias. Y es la toma de conciencia de un problema lo que detona las acciones individuales primero, colectivas después, y son las únicas que pueden incidir en la solución del problema. Entonces, yo no voy a actuar si no tengo conciencia, no voy a actuar si no tengo conocimiento pleno de la problemática. Entonces, esto es lo que tendríamos que estar abordando desde el aprendizaje situacional, autorregulado y cooperativo. La metodología de trabajo en el aula, a las formas de trabajo. ¿Cómo favorecer esto? ¿Cómo favorecer ese camino, esa globalidad, esa integración del aprendizaje? Tendríamos que tomar muy en serio estrategias didácticas como el ABP, aprendizaje basado en problemas. Y hasta que esa metodología la domine, la aplique y realmente entienda la riqueza que genera individuos, hasta ese momento me voy a dar cuenta de lo importante que es tomarlo. Y les pongo como ejemplo. El ABP consiste en que como docente yo les planteo a mis alumnos un problema que para ellos es significativo, es sentido, le encuentran cierta aplicación porque es parte de su entorno. Se los doy a los equipos. Paso número uno del ABP, que leer y tienen que intercambiar opiniones del significado que tiene el abordar ese problema. Leer y comprender el enunciado del problema. Primer gran avance. Entre los problemas de comunicación serios y las dificultades en las relaciones, tiene que ver con la manera como abordamos, como entendemos las cosas. Tiene que ver con interpretaciones, con suposiciones. Entonces, ese es un gran avance ya. Entendiendo lo mismo. Segundo paso del ABP, enlistar lo conocido de lo desconocido. Y esa es la puerta de la metacognición. Tercer paso del ABP, hacer una lluvia de ideas sobre posibles soluciones del problema. Pero la lluvia de ideas, respetando reglas de esta técnica que la propuso y la fundamentó Osborne y la publicó como Brainstorm, Tormenta, tiene aspectos que se deben cuidar y entre ellos la finalidad de la lluvia de ideas es favorecer la flexibilidad de pensamiento, pero también el inhibir las frases asesinas que abundan en nuestra sociedad en el trabajo de los equipos. Cuando alguien propone algo, no falta quien diga, no, así no se hace. Nunca nadie lo ha hecho así, ¿sí? ¿O por qué lo propones tú? Es decir, esa... inhiben el pensamiento creativo, inhiben las propuestas y hacen que las ideas mueran mucho antes de dársele por lo menos la oportunidad de ponerse en práctica. Muchas de las aportaciones de la humanidad que han revolucionado el pensamiento han iniciado como frases, como ideas absurdas. Desde Copérnico, con la idea, la teoría heliocéntrica, la teoría geocéntrica, que demostró que el época, pues no era el más acertado, ¿sí? Y ocasionó la revolución copernicana. Bueno, imagínense si parecería absurdo o no la siguiente idea cuando se propuso. ¿Por qué en lugar de que yo suba las escaleras, por qué no mejor las escaleras me suban a mí? Imagínense lo absurdo que parecería esta idea cuando no existían las escaleras eléctricas. Hoy no, hoy nos parece común, ¿sí? Pero
Entonces, por eso la lluvia de ideas favorece esa flexibilidad de pensamiento, inhibe las frases asesinas y permite que fluya el pensamiento y que se aplican ideas innovadoras. El otro paso es diseñar un procedimiento para solucionar un problema. Y ese procedimiento es una serie de pasos organizados, sistematizados para solucionar un problema. Y vaya que nos hace falta sistematizar en nuestra sociedad. Organizadas, sistematizadas. Y al final, pues el aprendizaje basado en problemas termina cuando elegimos una opción y operamos esa solución posible. Independientemente de que el problema se resuelva o no, el proceso es altamente rico en formación de los individuos. Entonces tendríamos que estar tomando muy en serio el ABP. Pero también tendríamos que estar replanteando proyectos, de los proyectos integradores. La diferencia entre el proyecto y el ABP es que en el proyecto participan activamente los alumnos en la decisión de qué proyecto van a realizar. Y el proyecto, además de enunciarse, además de plantearse, tiene como sello distintivo, porque viene de la arquitectura, que el proyecto es la visualización anticipada de a dónde vamos a llegar, de lo que pretendemos construir. Objetivos y metas, el proyecto tiene una estrategia de trabajo que consiste en definir acciones, en ponerle tiempos, en definir recursos a utilizar y nombrar responsables que son los que van a rendir cuentas de que esas acciones se lleven a cabo como están planeadas. Y finalmente el proyecto tiene un seguimiento, tiene una evaluación que pretende verificar que esas acciones se vayan cumpliendo bajo la premisa de que orden dada, pues se la lleva no sé qué cosa. ¿Sí? Entonces, ese es el proyecto, sencillo de hacer, fácil de entender y de nuevo no tiene absolutamente nada, pero tendríamos que retomarlo en su esencia. Es importante practicar en las aulas de manera más constante los dilemas morales. El dilema moral se aplica cuando ante una temática determinada existe polémica, existen diferentes puntos de vista originadas por sus que cada quien tiene, y que eso hace que tengamos puntos de vista, posturas sobre una misma temática, a veces contrarias, a veces posturas o puntos de vista, opiniones encontradas. Lo que tenemos que aprender y lo que nos enseña el dilema moral es que una cosa es tu opinión, tu punto de vista, tu postura, y otra cosa muy distinta, tu persona. Entonces yo puedo hacer que mi opinión y tu opinión se den hasta acumulada. Pero terminando esa sesión de discusión, seguimos siendo los amigos y compadres de siempre y no tendríamos por qué enojarnos. ¿Qué ocurre cuando no estamos educados en eso? Que discutimos las ideas, pero nos enojamos como personas y hacemos reuniones de consejo técnico porque no está de acuerdo conmigo, me enojo con la persona. ¿Por qué? Debo entender las razones. Imagínense que lleguemos a lo que decía Voltaire en la Revolución Francesa. Dices, pero voy a defender hasta con mi vida el derecho que tienes de decirlo. A eso le tenemos que avanzar. Es importantísimo tomar como metodología el método de caso. Los casos son una fuente rica de reflexión, de análisis, de fijar posturas, de tomar decisiones, de ensayar procedimientos, de analizar opciones, ¿sí? Y el caso parte de una narrativa tipo telenovela, donde las personas tienen que discutir. Independientemente de que el caso se solucione, haya posturas encontradas o no, el proceso de discusión, de análisis, de reflexión, de asumir una postura es altamente rica. Riquísimo también en desarrollo integral de los individuos es el aprendizaje basado en incidentes críticos. Un incidente crítico es un accidente controlado. Ante un sistema que funciona bien, yo le cambio alguna parte y los alumnos tienen que echar mano de lo que saben. Que ese sistema regrese a la normalidad. Un ejemplo, un maestro de matemáticas ante un sistema de ecuaciones que tienen que despejar, le cambia, pone un error de manera arbitraria, ¿sí? De manera intencionada, para que los alumnos busquen en dónde está el error y tienen que revisar todo el sistema, ¿sí? Entonces, ese es el incidente crítico, son accidentes controlados. Y más aún rico también en desarrollo integral está el aprendizaje basado en el servicio.
contextos, ante situaciones de servicio social, de trabajo ante la comunidad, que impacten las acciones, que se pongan de acuerdo para donar, hacer una rifa, donar una bicicleta, ayudar a una persona, aunque lo publiquen en el Face y que presuman y demás, es altamente rico en sensibilización, en actitudes y en aprendizaje, en organización, en toma de decisiones, en solidaridad. Y eso es lo que teníamos que estar trabajando. Eso desde el día desde el día lunes, del siguiente día hábil, pero ya de manera muy concreta. Miren, tendríamos que pasar del aprendizaje secuencial al aprendizaje situacional. Es decir, yo tendría que empezar primero, darme cuenta que si quiero avanzar a este esquema, si me pueden cambiar a la siguiente, por favor, tendría que transitar el aprendizaje que estoy asumiendo, que estoy llevando a cabo, a reflexionar si eso que estamos haciendo realmente es acorde con el perfil de mis estudiantes. La que sigue, por favor. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Y es una propuesta metodológica con la que vamos a ir cerrando estas aportaciones. Miren, existen en las escuelas hoy tres paradigmas de enseñanza-aprendizaje. Existe todavía la tendencia en algunos niveles centrados aún en el paradigma temático. El paradigma temático es realizar actividades encaminadas a que mis alumnos sean expertos en el tema, que dominen el contenido y nada más. No significa, aclaro, que el aprender los temas no sea importante. Lo que estoy sugiriendo, lo que estoy diciendo y enfatizo es que no es la finalidad. No puede ser una finalidad el que domine los temas y ya. Es decir, antes o que no deben aprender, no. Para poder ser competente hay que dominar los contenidos y eso es condición indispensable. El problema es no quedarnos ahí. El paradigma temático estuvo vigente y fue importante cuando no había USBs, cuando no había discos duros, cuando no había nube de almacenamiento, cuando no había internet. Hoy no te preguntes si el tema, por muy especializado de tu asignatura, está o no está en y está en tutorial, y está en presentación de PowerPoint, y está en libros, está en de diferentes formas. Existe otro paradigma que es el paradigma secuencial, que es el que organiza las actividades de enseñanza-aprendizaje atendiendo taxonomías en donde vamos graduando los contenidos y sin embargo este aprendizaje secuencial ya es un avance, sin embargo le abona mucho al aprendizaje de los temas, al desarrollo de algunas competencias, limita el desarrollo de competencias para la vida. Y es el paradigma situacional el que en la realidad actual tiene mayor trascendencia y es el que sugiere el nuevo modelo educativo. Miren, para poner un ejemplo, la siguiente, por favor. Normalmente cuando realizamos el aprendizaje secuencial, que es el más común, elegimos un contenido de aprendizaje del programa. Me voy al programa y digo, hoy voy a trabajar del contenido de aprendizaje, se desprenden actividades que yo empiezo a realizar. Les hago preguntas detonadoras a mis alumnos del tema, a ver cómo andan. Luego les pido que saquen su libro, que lean, que subrayen, y posteriormente se convierte mi clase en una secuencia de actividades. Y el paradigma secuencial se caracteriza porque el docente les pone a sus alumnos una actividad, a veces individuales, a veces en binas, a veces por equipos, y empezamos a recibir un producto y otro producto y otro producto, y esto va a parar al registro de evaluación continua del docente y se empieza a llenar la lista de palomitas, tachitas, números, asteriscos, colores, anotaciones junto al nombre del alumno que dice ojo, luego ni me acuerdo por qué le puse ojo, pero ahí dice, y luego llega la noticia, la información de mi superior académico. La próxima semana en la torre yo voy a la mitad y le avanzo un poquito y tengo que convertir toda aquella maraña de datos en número, en el caso de primaria en delante y en el caso de reportes descriptivos, narrativos, en el caso de preescolar. Bueno, ¿qué hacemos para convertir toda esa maraña de datos a número? Miren, aplicamos procedimientos personalísimos.
medio barrocos. Acúsome yo. Me tenía que entregar 24 trabajos en el periodo, me está entregando 18, aplico regla de 3, ya no es 10, 8.2. Trabajo especial valía un punto, lo hizo con el equipo número 2, correcto, 9.2. Para este está bien, pero para este no, ¿de dónde le bajo? Empieza a tener, ya me acordé, me pidió un punto prestado el periodo anterior porque no tenía saldo y ahora sí tiene saldo porque me lloró, que porque perdía la beca, que esto y que el otro. Ok, bueno, te presto para... porque cualquier cosita y te bajo el punto, ¿no? Lo condicionamos y al final, bueno, me acuerdo de eso, ahora sí tiene saldo, le bajo el punto. Maestros, eso es asistemático, eso es personal. La evaluación se me va de las manos, obviamente, porque tengo mi secuencia didáctica que se abrió en abanico con una actividad, otra actividad, otra actividad, otra actividad, un producto de producto, y no puedo sistematizar la evaluación ni le abono sistemáticamente el desarrollo de competencias para la vida. No es la opción hoy. ¿Por qué al final la evaluación se me va de las manos? Miren, porque al final se cuela entre las rendijas de la sistematicidad un efecto que existe, que está comprobado, se llama efecto de halo. Halo como aura, como luz. Y existen alumnos que por naturaleza son acomedidos, barberillos, me caen bien, sangre, me caen bien, y tiendo a ser. ¿Sí? Y hay alumnos que nomás de verlo se me retuerce la tripa, alguna cosa me detona, me recuerda una ex o alguna cosa que digo no. ¿Sí? Bueno, común, muy común lo siguiente: estoy calificando un examen y digo, como que no me convence la respuesta, esto que es A, es B, ¿qué? Y me regreso a la portada, ¿de quién es? Ah, no, Laurita, está bien, es Laurita, voy a ser benevolente, ¿sí? ¿Sí? Ah, pero no es a Jonathan Don. Hable con él y le pongo mal ese mismo reactivo. Ese es el efecto de halo. Tan existe que hasta Benito Juárez decía: a los enemigos, a los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, nomás justicia. ¿Sí? Y así me porto con mis alumnos. ¿Okay? En este caso, la opción es pasar del paradigma secuencial a la situación de aprendizaje. Y aclaro, la siguiente, por favor. No se trata de dejar de hacer lo que estoy haciendo. Se trata de poner eso que estoy haciendo como lo estoy haciendo en la repisa metodológica correcta. ¿Cómo se plantea una situación de aprendizaje? Que es el primer paso que tendríamos que dar para avanzar lo que me propone el nuevo modelo educativo. Miren, el ir a mi programa y seleccionar el o los aprendizajes esperados en tela de duda. Esa acción la debemos realizar porque yo tengo que diseñar situaciones de aprendizaje partiendo, tomando como referente mis programas. Ok, el cambio paradigmático consiste en que en lugar de que el contenido de aprendizaje como tal lo empiece a desarrollar con una actividad, otra actividad, otra actividad desvinculado que se me salgan de control, me tengo que hacer una pregunta metodológica. ¿A través de qué estrategia didáctica, voy a hacer que mis alumnos logren ese aprendizaje esperado y además desarrollen competencias? Y se abre la puerta del mundo de las estrategias didácticas y me pregunto, ¿cuáles domino? ¿Cuáles sé? ¿Cuáles me salen bien? Una estrategia es el para lograr un objetivo. Y mi aprendizaje tiene que ser estratégico para que sea situacional. Y tiene que haber una estrategia seleccionada para lograr que mis alumnos logren ese contenido de aprendizaje y además desarrollen competencias. Supongamos, el contenido que elegí dice, aprendizaje esperado, identifica los ecosistemas de la República Mexicana. Ok, y elijo como estrategia el video. Conjunto de acciones articuladas para lograr un objetivo. Y me dejes un video. El video tiene que tratar sobre los ecosistemas, pero el video se constituye en el platillo fuerte que voy a cocinar. No puedo empezar el video desde la primera clase, porque si no saben ni lo que son los ecosistemas, pues de qué van a hacer su video, cómo van a hacer su video. Si yo voy a cocinar un platillo fuerte que se llama video, primero tengo
ingredientes de ese platillo fuerte. ¿De qué va a ser el video? De los ecosistemas. Ah, pues primero voy a llevar a cabo una serie de actividades cotidianas, rutinarias en mi aula, que normalmente hago para que mis alumnos se apropien del contenido de aprendizaje sobre los diferentes tipos de ecosistemas. ¿Ok? Y esto lo hago el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y el día lunes les pregunto. Luego consultamos fuentes de información, luego hacemos esquemas de los ecosistemas, posteriormente les pongo videos de los ecosistemas, y esto sucede el lunes, el martes, el miércoles. Las actividades cotidianas, rutinarias que hago, lo que normalmente hago, repito, no se trata de dejar de hacer lo que estoy haciendo. Se trata de poner eso que estoy haciendo en la repisa metodológica correcta. Darme cuenta que esas actividades del día a día, tema, van a conocer los tipos de ecosistemas, la clasificación, la flora, la fauna. Les pregunto, ¿y con eso ya solucionan su vida? ¿Y con eso ya? Miren, eso va a cambiar. Los ecosistemas con el calentamiento global van a ser distintos a como los conocemos ahora. Me debo dar cuenta que el contenido de aprendizaje es dinámico, que el contenido de aprendizaje se mueve, que cambia. Me enseñaron que había 9 planetas, que la capital de la Unión Soviética era Moscú. Nada de eso es verdad. Pues tampoco va a ser verdad en un tiempo que los ecosistemas tienen esas características, porque ahora se están moviendo mucho. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante en este sentido? Yo voy a hacer, sí, las actividades cotidianas, rutinarias, encaminadas a que mis alumnos dominen el tema de los ecosistemas. Si bien en el programa es porque es relevante, porque es algo importante que lo hay que asimilar. El detalle aquí es que no es un punto de llegada. El detalle es que es un punto intermedio. Después de que son expertos en el tema, ahora sí, voy a dividirlos en equipos de manera aleatoria, y cuando tenga los equipos aleatorios, voy a cumplir con 4 requisitos. 1, a los equipos les voy a dar la indicación de lo que van a hacer. Van a hacer un video de los ecosistemas. A ver, al equipo 1 le toca. Al equipo 2 le tocó hacer un video de la selva. Al equipo 3 del desierto. ¿Sí? Segundo requisito. Tiene que ser en equipos aleatorios, complementarios. Romper con la tradición de que en las aulas debe haber equipos fijos y por afinidad. Y que el equipo 1 es el equipo 1 de toda la vida y ni Dios Padre lo hace que se mueva. ¿Sí? Practicar técnicas aleatorias para formar equipos, porque de lo contrario voy a tener siempre típico en las aulas, 2 alumnos muy dedicados, muy empeñosos, y 3-4 parásitos que van sobre ellos para chupar la sangre y para estar cachando los dieces del buen trabajo que hacen los demás. ¿Sí? Voy a tener siempre el equipo de los chismosos, chismosas. Miren, se buscan. En cuanto dices, vamos a formar equipos, hasta el aire se les va. Amiguita, vente para acá. Y se abrazan, bailotean un rato, se van a su esquina, plática y plática toda la clase, y reaccionan. ¿Sí? Y hacen un trabajo nada más para salir al paso. Existen siempre el equipo de las divas por allá, que son intocables, sienten que no tocan el piso. Y claro, el equipo de las populares son nacas, enemistadas eternamente, peleándose con aquellas. ¿Sí? Y hay un equipo que se forma siempre en torno a un alumno que levanta la mano, se te acerca y se te restrega un poquito y dice, maestro, ¿puedo hacer el trabajo solo? Ahí, cabrón. Y siempre hay 2-3 malqueridos por ahí, y se forman con las sobritas del salón de clases el equipo de los malqueridos. Miren, no necesito poner ninguna actividad para saber cuál va a ser el resultado del producto que van a entregar. Ya sé que les ponga lo que sea, estrellitas van a entregar su trabajo a tiempo, con calidad. Chismosos, chismosas siempre son de 7 y 8, porque tienen capacidad pero la desaprovechan. Divas y nacas no es tan predecible. A veces importa. Donde no hay vuelta de hojas con los malqueridos, siempre salen con su batea de babas diciendo, es que le tocaba traer el mapa, maestro, no lo trajo. O sea, es que nos juntamos a hacer el trabajo en la casa y se le olvidó, no vino. Clásico, típico. O cuando les toca exponer, a ver, pásale el equipo número 5. Nos tocaba exponer, güey. No, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Cambiarlos, formar equipos aleatorios. Y en un equipo aleatorio, también cuando se forman a través del
de animales, a través de números, ¿sí? Prepararte para la andanada de protestas de los alumnos. Maestro, es que me tocó fulano de tal y la pesta la boca, es que no quiero trabajar, es re enfadoso. Miren, ante la formación aleatoria de equipos, mi postura tiene que ser: voy a formar equipos aleatorios para trabajar este periodo. No admito cambios. Con quien les toque trabajar, con ellos van a trabajar, porque estoy preparándolos para la vida. No es a modo, no es con quien tú quieras estar. La vida es con quien te toque. Y estamos en la vida con los vecinos que a veces no son muy buenos para convivir. Estamos con los maestros de mi nivel educativo, en donde a veces hay rencillas, formas de pensar diferentes. La vida así va. Y prepárense también para que venga la mamá de Zaira, Yajaira Fernanda, claro, a reclamarte porque a su niña la pones con ese patán que es Jonathan, si la molesta mucho, si está haciendo así. Nos hace falta como docentes reafirmar una característica que en otras profesiones está muy afianzada. Se llama identidad profesional. Nos tenemos que asumir como los expertos en educación. Hace unos meses estaba yo en Veracruz, para más preciso en Catemaco, dando un curso, y me dio un ardorcito en el estómago clásico en los maestros asociado a la gastritis, así como mitad brujo, mitad médico, y le digo: oiga, pásele, ¿a qué viene? Dice, le digo, traigo un dolor así como de gastritis. Me dice: mire, aquí afuera está la farmacia, si ya viene diagnosticado, pues recétese de una vez, ¿no? O me permite que yo le ausculte, me permite que yo dé mi diagnóstico de qué es lo que probablemente tiene, ¿sí? Bueno, me mandó el mensaje que me dejó callado y frío, ¿sí? Me dice: no me falta el respeto, el experto en medicina, si viene a consultarme, crea en mí. Bueno, esa identidad nos hace falta conquistar a los maestros. Y el día que la conquistemos va a dejar de estar la madre de familia diciendo: es que debe ser más estricto, es que le tiene que dejar más tarea, es que en tal escuela sí hacen esto y acá no. A ver, yo soy el experto en educación y eso se gana. Cuando venga la mamá de Zaira, Yajaira Fernanda, mira, cítala, déjala, espera un rato, platica con ella y dile: mire, señora, le traje hasta los papelitos con los... Le tocó por sorteo con Jonathan Donovan. Y mire, la niña es muy calladita, es muy seria, muy inteligente, muy buena niña, pero ¿sabe qué? En la vida eso no le va a ser muy útil. El hecho que esté con Jonathan Donovan le va a ayudar a foguearse, a aprender a trabajar, a pensar con personas que no piensan como ella, a trabajar con personas difíciles, y eso se va a convertir en una competencia para la vida. Téngame confianza. Vamos a hacerlo mejor juntos. Créanme que esto es una buena oportunidad para ella. Porque ahorita, miren, en la secundaria tiene nada más a un Jonathan. Cuando pase a bachillerato va a tener la pandilla de los Jonathan. Es más, chance hasta se case con un Jonathan, señora. Así que mejor que se vaya preparando de una vez, ¿no? Entonces, formo equipos aleatorios. A los equipos se les da a conocer la tarea que van a realizar, el video. Los criterios de calidad. ¿Qué características debe tener ese producto que van a construir colaborativamente? Porque esos criterios de calidad van a ser los mismos que yo voy a evaluar, ¿sí? Y al final, los alumnos presentan, se ponen a trabajar haciendo el video y díganme, ¿qué pasa cuando los alumnos están trabajando de esa manera, están buscando información, delegando funciones, echando mano de recursos que tengan al alcance, resolviendo problemas, trabajando en equipo? Y eso es mucho más importante que el tema de los ecosistemas, porque los ecosistemas van a cambiar y lo que va a permanecer en la vida es precisamente la capacidad de las personas de trabajar en equipo, buscar información, discriminar, delegar funciones, el asumir los... Eso se queda para la vida. Por eso es importante el pasar de los contenidos, de las actividades rutinarias que hacen que los alumnos asimilen contenidos, dedicar una parte también del proceso a la construcción social, a las actividades retadoras. Esos productos se exponen, se evalúan, se defienden, se evalúan por parte del docente o por parte de los propios alumnos en una coevaluación.
medidas a partir de los criterios de calidad y puede ser tomar forma de una lista de cotejo, de una escala estimativa, de una rúbrica que evalúa el desempeño de los alumnos en el proceso de construcción y en el producto construido. Y el desempeño evalúa aspectos de dominio conceptual, sí, pero también aspectos de dominio procedimental y aspectos de dominio actitudinal, ¿sí? Ese es el paso que tendríamos que dar. Si se fijan ustedes, finalidad que los alumnos se apropien de los contenidos de aprendizaje y en esto tiene mucho que ver el estilo personal, el tipo de actividades, los recursos que usas. Enfatizo, no se trata de dejar de hacer lo que estamos haciendo y menos si lo hacemos bien y mucho menos si es lo único que sabemos hacer. Se trata de poner lo que hacemos en la repisa metodológica correcta. Darnos cuenta que algunas cosas sí ayudan a los alumnos y tendríamos que plantear situaciones de aprendizaje con estas características, ¿ok? Entonces vamos a avanzar con la parte de cómo se evalúa, cómo la evaluación toma un giro un tanto distinto, pero bueno, la experta en evaluación, que inclusive en algunos medios la conocen como la señora evaluación, es Patricia Frol, así que vamos a ir cerrando con esa parte, ¿ok? Bueno, de hecho, ya tiene ratito que nos adelante, señalaron adelante. Más, que... Más adelante, la siguiente. Ok, bueno. Siguiente, siguiente. La siguiente, por favor. Ahí está un pequeño menú, un arsenal de estrategias, lo trajimos para ustedes. Ante la pregunta, ¿con qué estrategia? ¿La que sigue? Pues ahí está un menú. Los requisitos, ya hablaste tú de ellos, y nos vamos a evaluación. Si es que se nos agota el tiempo. Esos son los elementos del reto. Ya los abordó que Jesús. La que sigue. La que sigue. No me funciona el pasador. Ahí está. Bueno, ok. Finalmente tenemos que pensar cómo evaluar y realmente si se cumplió aquello que dice un programa y además desarrollé competencias para la vida. Y eso no se va a poder hacer si no tengo pensado, visualizado desde mi planeación, los instrumentos para evaluar. La evidencia de que ese aprendizaje esperado que estaba en el programa identifica los ecosistemas de la República Mexicana, ¿se alcanzó? ¿Y en quiénes se alcanzó? ¿Y en qué medida se alcanzó? Pues no lo puedo saber a priori. Tengo que diseñar herramientas, instrumentos, técnicas de evaluación. Para nuestra buena fortuna, el aprendizaje que finalmente único objeto de evaluación, solo se puede evaluar desde dos áreas, el área cualitativa y el área cuantitativa. ¿Pero cuál es cuál? El aprendizaje, cuando se pretende evaluar desde la área cualitativa, es cuando estoy haciendo estos diseños para desarrollar competencias, estos diseños situacionales, y solo puedo utilizar herramientas. Listas de cotejo, escalas estimativas y rúbricas, no hay más. Esas herramientas están elaboradas a partir de indicadores de evaluación. Y a su vez, estos indicadores debo verificar que existan en una herramienta indicadores conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Por qué? Porque debo avanzar la competencia y la competencia abarca componentes actitudinales, componentes conceptuales y componentes procedimentales. Si no estoy evaluando esas tres esferas, pues estoy dejando de lado algún componente de la competencia. Y cuando decido abordar el aprendizaje desde la medición de los mientras uno las aplico en vivo, en directo, en tiempo real, los otros los dejo para a posteriori. Cuando yo me pregunto, ya pasó el debate, ya hicieron la escenificación, ya presentaron el proyecto, ¿y con qué se quedaron? Bueno, a posteriori yo debo verificar qué conocimientos se les quedaron en esas cabecitas de teflón. Y en ese momento ya tuve
instrumento cuantitativo. El único instrumento cuantitativo es el conocido como prueba objetiva o examen objetivo. Su característica principal de este instrumento es que el evaluado no puede escribir absolutamente nada de su puño y letra. Solo cerrar ovalitos, subrayar la respuesta o la opción correcta. Recuerden que estos instrumentos son parecidos a una prueba enlace, una prueba, bueno, ya no existe, ahora es planea, a una prueba Ceneval, a una prueba objetiva que se rige por lineamientos internacionales. Dominando estos dos campos de evaluación del aprendizaje, maestros, pues se la llevan tranquila. Cuando yo diseñe situaciones didácticas en vivo para desarrollar competencias, o lista de cotejo. Cuando llegue el momento, cuando termine el periodo después de 3 meses, tengo que elaborar a posteriori un examen objetivo con esas características. Ambas son un mundo, pero ambas se complementan. Se complementan para fines de la boleta o del reporte de calificación, lo quali y lo cuanti. Si regresamos al nuevo modelo educativo, y con esto yo termino, su componente académico, ¿verdad?, va a requerir el uso de ambos tipos de instrumentos. El componente desarrollo emocional solo te va a requerir dominar los cualitativos. El componente de la autonomía curricular solo te va a requerir dominar los cualitativos. Preescolar no tiene mayor problema porque ellos... Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchísimas gracias. Pasemos a la sesión de preguntas y respuestas para que tengan tiempo ahora ustedes de explayarse. Uy, Luis, ¿y rápido? A continuación, iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. La dinámica que llevaremos será la siguiente. Si usted desea participar, debe solicitar la palabra levantando la mano. We'll be right back.